Soy Ken Pepper y bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy día os traigo un vídeo previo de lo que va a ser la maratón de 42 kilómetros de la Berga Trail de este 2019. ¿Qué es lo que pasa con este maratón? Que cada vez que trataba de hacer un vídeo para vosotros se me atragantaba un poco. ¿Pero por qué? Porque era... quería que fuera mucho más tangible y que realmente vierais lo que realmente estaba haciendo, ¿vale? He tenido muchos entrenamientos durante 3 meses directamente, un par de competiciones también para poder llegar a esta maratón, y la verdad es que me ha sido bastante difícil compaginarlo tanto a nivel familiar como a nivel laboral, a nivel vida propia, a nivel todo. O sea, ha sido bastante complicado. Gracias a que Chris, la verdad, me ha echado una mano, y es que sin esto no podría haber sido nada de lo que he logrado. Chicos, sin más dilación, quiero que veáis que esta maratón tenemos 42 kilómetros, 3.200 metros de desnivel acumulado, y que con la misma, se celebra mañana. Sale a las 7 de la mañana, se cierra a las 4 de la tarde, y el corredor que ganó la edición pasada lo hizo en 4 horas 41 minutos. Dicho esto, no quiero que os vayáis sin ver el vídeo intro de Berga Trail. Tenemos esto, chicos, y para ustedes vamos a mirar también qué es el material que vamos a utilizar para llevarnos ahí al Berga Trail, y vamos a ver también qué es lo que tenemos de nutrición, ¿vale? Que vamos a también utilizar en la estrategia. Entonces, vamos a empezar por la camiseta típica Buff que siempre utilizo, los nuevos pantalones que son de Kalenji, y en la parte de atrás trae hasta un cierre y todo para poder utilizarlos. Los calcetines Lurel que siempre suelo utilizar, ¿vale? Porque son bastante cómodos, son Cool Max, y los manguitos Lurel también, porque a primera hora se supone que va a ser unos 11 grados, o sea que con lo cual tendremos algo de frío. Nos pondremos también la membrana de 10.000 de OS2, que es material obligatorio. El vaso de Innovate. Mochila Innovate, ¿vale? Que lo tenemos este año. Palos Leki, por supuesto, con 3.200 metros de desnivel. Cinturón Lurbel, ¿vale? Gorrita Buff para cuando haga calor. Buff también. Y, por supuesto, cinturón cardíaco para saber cuánto nos mide las pulsaciones cada vez que estamos corriendo. ¿Dónde están los zapatos? Altra Lone Peak 4. Como veréis, están new, o sea, solamente tienen como 3 salidas. Así que esta va a ser nuestra nueva zapatilla para las carreras que tengamos en el 2019 y el 2020. Si nos vamos a la parte de la nutrición, tengo glutamina, BCAAs, sales minerales, porque se supone que va a ser un calor que puede llegar hasta 24 grados. Esto que está aquí es isotónica, pero se utilizará para después de haber realizado todo el esfuerzo físico, porque se supone que tenemos 5 avituallamientos. Con esos 5 avituallamientos podremos recargar todo lo que tenemos. Tengo 6 geles, de los cuales compré en esta casa que está aquí, que es la casa de Barrabés, ¿vale? Son los 26ers con 100 miligramos de cafeína cada uno. Luego, este tiene 100 miligramos de cafeína, hay 6 geles de ellos. En estos dos tenemos solamente 25 gramos de cafeína. Yo los utilizo para los entrenes y tal, y están bastante bien. No dan el chute que va a dar esto. Además,
Estrategia que no os he dicho es que yo llevo por lo menos como un mes sin tomar nada de cafeína. Esto lo aprendí de otro corredor. El tío, siempre que va a tener una competición muy buena, sobre todo cuando fue el UTMB del año pasado, lo que hizo fue dejar 15 días la cafeína. O sea, yo le he dejado casi más o menos un mes o tres semanas sin tomar nada de cafeína, solamente teína, té negro. O sea que con lo cual estos 100 miligramos, cuando me los tome, nos va a dar un chute bastante bueno, porque así tienes el cuerpo totalmente limpio, te lo has desintoxicado directamente de cafeína, y cuando te metes estos geles es cuando notas la verdad cómo funciona. Tenemos 5 barritas más, ¿vale? De la marca Optisona, y con ellas llevamos aquí los carbohidratos de energía para toda la carrera. Esto es el material que vamos a utilizar y esta es la suplementación que vamos a utilizar, ¿vale? Para la carrera de mañana con un 42K. ¡Uf! Bueno, chavales, ya estamos aquí con la estrategia y tenemos ya lo que es el perfil de lo que va a ser la carrera de 42K de la Berga Trail. Aquí ya podemos ver que en los primeros 4,5 kilómetros, ¿vale? Tenemos unos 700 metros que son esto, pero tenemos el primer avituallamiento. Gracias a Dios también tenemos 5 avituallamientos repartidos por todo el recorrido, más 2 puntos de agua, más 2 fuentes que nos van a ayudar también en estos trazados, en estos tramos de aquí, donde podemos recargar. Aunque aquí está bastante cerca de avituallamientos, con lo cual no sé cómo será la estrategia en este punto, ya veremos cómo estaremos, ¿vale? Tenemos que en los primeros 4,5 kilómetros tenemos unos 700 más o menos metros de desnivel, ¿vale? Aprox hasta el primer avituallamiento. Este seguramente será toma de agua y seguimos para adelante, porque ya como siempre sabemos, venimos ya comidos y todo lo demás, o sea, con lo cual no hará falta seguramente meterse nada, sino seguramente ya hasta el kilómetro 12, que aquí ya, dependiendo de esta subida y de esta subida, de este acumulado, que sería 1521 en 12 kilómetros, veremos cómo están nuestras fuerzas. Sí, es verdad que esta parte la vamos a tomar un poco tranquilos, ¿vale? No vamos a ir dándolo todo, vamos a tener un tiempo bastante tranquilo, porque lo que no queremos es desgastarnos en la primera subida. Que cuando lleguemos aquí en la Ferrus, ¿vale? Nos tomemos otro gel para poder afrontar esta subida. Dicho esto, barrita, gel, subimos, llegamos hasta el próximo avituallamiento y ya llevamos 22 kilómetros en las patitas. Estamos subiendo a unos 2156 metros de desnivel y se llama el Refugio de Ensilla. Aquí vamos a ver cómo están también nuestras fuerzas. Tomaremos la siguiente barrita, comeremos lo que tengamos a mano y seguiremos bajando, ¿vale? Recargaremos agua, supuestamente. Si seguimos, pasamos por el canal del cazador, seguimos bajando, Pequera del Pueblo, vemos que aquí necesitamos otra vez recargar, que no lo creo porque habremos recargado aquí, y seguimos bajando, y aquí volveremos a subir. Dependiendo de cómo estén nuestras fuerzas, de la última barreta que nos hemos comido, de las pasas, de los dátiles, de lo que sea que nos hayamos comido, ¿vale? Aquí veremos qué tomamos. Lo que sí es verdad, que en este avituallamiento habrá que tomar un gel para poder afrontar esta bajada que está acá. Y en la carretera de Rasos de Peguera, al igual el siguiente o barrita para poder afrontar la última bajada. Esto sí que sí, porque esta es una bajada rompe pierna. Esto es, ¿vale? Más o menos la estrategia que tengo pensada. Espera que vamos a poner la cámara bien. Pam, pam, pam. Esto es la estrategia que tengo pensada. La verdad que le he dado bastante vueltas. Está claro que siempre cuando tenemos una salida tan empinada, siempre es bueno tomarse un gel de comienzo de carrera, por lo menos para mí, porque me da las fuerzas que necesito y sobre todo si tiene cafeína. Y después de haber dejado más o menos un mes sin tomar cafeína, la verdad que hace bastante en tu cuerpo. Hostia, yo espero que sea bastante guay. Nos hemos entrenado mucho para esta carrera. O sea, hemos trabajado bastante duro, hemos metido muchas horas, los kilómetros están ahí, están en Strava, de 42 a 51, también están dos competiciones de por medio, o sea que, con lo cual, esperemos que nos dé bastante resultado todo este tiempo que le hemos invertido. Sobre todo agradecer mucho a mi pareja, a Chris Pepper, por estar ahí siempre. Sin esto no se puede hacer, es complicado, o sea. Y os digo muchas veces que lo más difícil de todo esto es el tiempo que le tienes que invertir y el tiempo que tienes que dejar, que inviertes en otras cosas y ya es familiar, vida laboral, el cansancio, todo esto que tienes que invertir en ello es lo más difícil que conlleva
estos objetivos, porque la verdad que todo lo demás, mira, lo puedes hacer, pero es el tiempo de dónde lo sacas que tienes que sacarlo desde las piedras para poder llegar a terminar, para poder llegar a un estado óptimo también. Y la verdad es que cuando lo primero que te propones, que dices voy a hacer un 42K, lo primero que te dices a ti mismo es me lo voy a preparar de puta madre, vamos a trabajarlo de arriba abajo, vamos a llegar súper finos, ya verás. Y luego claro, es todo lo contrario, porque surgen un montón de inclemencias, surgen un montón de cosas de por medio que tú no sabes qué va a pasar. Así que muchas gracias a todos también por estar ahí, muchas gracias a todos los followers o todos los chicos que están ahí, toda la gente que me sigue, por decirlo así, que son también el que pueda yo subir estos vídeos, los que me motivan y hacen que esté aquí para hacer esto también, tío. Pero si veo que hay gente que también que le mola, pues me gusta. Este es un deporte súper bonito, con lo cual mola mucho. Así que muchas gracias, chicos. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vamos a ver ya mismo en el Bergatrel, o sea, es mañana. Nos vamos a ir para ahí. También hemos alquilado una casa ahí para poder quedarnos, para estar más cerca, porque tenemos 2 horas y media de recorrido. Nada, recordad, la montaña está allá afuera, no está en el sofá, y los objetivos se cumplen y nada más. Así que os quiero mucho, nos vemos en el próximo capítulo, que será la crónica del Bergatrel, como nos fue en el vídeo. Voy a tratar de grabar todo lo posible. ¡Vamos para allá, que nos vamos! ¡Hasta luego!